el santo sudario de Milán, el lienzo que a partir del siglo XIV se hizo público en el mundo, pero que todos los indicios apuntan a datarlo en el siglo I de la era cristiana. Estudiado a partir de finales del siglo XIX, cuando a raíz de unas fotografías obtenidas en una de las ostensiones o muestras de la sábana santa, se apreció que tenía la propiedad de ser un negativo fotográfico, porque justamente las placas negativas de esas fotografías aparecían como fotos en blanco y negro, de aquella época por supuesto, no había otro tipo de fotografía. Los negativos aparecían como positivos. El principal estudio de entre tantos otros que ubica a la sábana santa en el siglo I es el que en 1973 llevó adelante Max Frey, criminólogo suizo. Además de esa profesión, este hombre era botánico y observó en el lienzo esporas de polen y obtuvo permiso para recoger algunas muestras. Las fue separando minuciosamente, las fue fotografiando y las fue catalogando para buscar las plantas que le habían dado origen. Consiguió identificar 49 especies de esporas, atribuyéndolas a sus plantas correspondientes. Algunas de esas plantas crecen en Europa, lo cual resulta desde ya comprensible porque fue expuesta muchas veces al aire libre, tanto en Francia como en Italia. Pero 33 de las 49 especies de plantas identificadas crecen únicamente en las estepas del sur de Turquía o en el área de Estambul. Y tengamos en cuenta que la sábana jamás salió de Europa desde que apareciera en Nireuil, Francia, en 1357. Este trabajo de Max Frey indica con toda elocuencia que la sagrada sábana fue expuesta al aire libre tanto en Palestina como en Turquía en algún tiempo de su historia. Y eso permite seguir la ubicación física de esta reliquia a través de los años. Gilbert Raes, profesor del Instituto de Gante en Bélgica, también estudió algunos hilos de muestras extraídos del lienzo en los mismos años que Max Frey hacía sus estudios de botánica. Y llegó a la conclusión de que el tipo de textura de lino de la sábana era corriente en el Oriente Medio durante el siglo I. También descubrió una peculiaridad de gran interés. Había trazas de algodón entre las fibras de lino, lo cual le llevó a concluir que el telar empleado para tejer el lienzo se habría usado también para tejidos de algodón. Pero el algodón, como es sabido, no se cultivaba en el siglo I en Europa y sí, en cambio, en todo Medio Oriente. Después de todas estas alternativas, en 1988, el obispo de Turín encarga una investigación por el método del carbono 14 que pretende concluir que las sábanas santas se originan en el siglo XIII. Un estudio muy poco serio, tan poco serio que el mismo creador del método del carbono 14 rectificó la información de esos estudios con posterioridad, afirmando que por la exposición que había tenido la Santa Sábana a lo largo del tiempo, no era factible datar con precisión, por ese método, su ubicación temporal. Y además, reconoció que el método de carbono 14 tiene otras fallas que se han revelado en algunos otros estudios. Pero si la ciencia no puede confirmar la exactitud de la sábana santa en cuanto a las fechas, en cuanto al origen, qué mejor para nuestra fe.
qué mejor para seguir creyendo, cuando en ese lienzo nuestro Señor escribió con su propia sangre la historia minuciosa de la pasión, tal como la relatan los santos evangelios. ¿Qué genio humano podría haber reproducido una imagen como un negativo fotográfico en un lienzo, no digamos del siglo I, hablemos del siglo XIII o XIV? ¿Qué persona podría haber previsto en aquella época lo que era un negativo fotográfico para darle esa apariencia a la imagen? ¿Qué sabio podría haber deducido la postura del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo envuelto por la sábana santa? Pero no, si no es la sábana la que envuelve a Cristo, es Cristo el que envuelve a la sábana, le da su impronta, le deja su fotografía negativa para toda la eternidad. ¿Qué científico podría haber resuelto hace 7 siglos o más cómo chamuscar con tanta superficialidad una tela de lino para dejar impresa una imagen que no es pintada, que no tiene rastros de pigmento? ¿Qué hombre de ciencia podría haber distribuido las heridas y la sangre de nuestro Señor con la precisión que se muestra en la sábana? ¿Qué anatomista podría haber fijado con tanta precisión el lugar de la muñeca de nuestro Señor donde el clavo perforó? ¿Quién conocía el reflejo del dedo pulgar volcado sobre la palma de la mano por el daño que sufre el nervio mediano? Que la ciencia no encuentre la explicación, nosotros las conocemos. Todos esos rastros de la sábana nos muestran a nuestro Señor ya muerto, envuelto en ella para ser sepultado, y con todos los rastros de sus heridas, de sus dolores, de sus padecimientos. No importa que no le encontremos todas las explicaciones, aunque hay muchas, por supuesto, pero no importa que sean concluyentes. Mejor así. Sigamos meditando en los misterios de la pasión de nuestro Señor, que mucho más nos hablan desde la historia, además de ese quinto evangelio. Veamos a Nuestra Señora al pie de la cruz. La humilde servidora junto al siervo sufriente de Dios. De Belén al Calvario, el destino de María estuvo asignado en doloroso paralelo con el del propio Cristo. El recorrido de humillación y renuncia del siervo del Señor se habría de reflejar con incidencia directa en la vida de su humilde esclava, íntimamente asociada al proyecto divino de salvación. En ese largo ascenso al Calvario, el propio Jesús guió como maestro a su madre para que apurara hasta el fin su destino de sacrificio. Una secuencia de vías dolorosas la fortalecieron para ese ascenso final al Calvario. Su viaje de parturienta desde Nazaret al establo de Belén, la fuga de Belén a Egipto y luego de Egipto a Nazaret nuevamente, las idas y venidas de Jerusalén en busca del niño desaparecido. Ahora está pronta para la hora en que Cristo, próximo a volver a su padre, le diga, mostrándole el resto de la descendencia: mujer, ahí tienes a tu hijo. María estaba junto a la cruz. Cuando la salvación entra en su fase más martirizante, María, después de escalar el último tramo pedregoso al propio paso de Cristo, se halla de pie en el monte de la crucifixión, enhiesta como una llama bajo los cielos agonizantes. Estaba junto a la cruz de Jesús, observa lacónicamente el evangelista Juan. Era designio de Dios que, a cambio del parto virginalmente intacto e indeciblemente gozoso de Belén,
María sufrirá este otro infinitamente desgarrador, en que va a dar a luz no ya un nacimiento, sino una muerte, la muerte del fruto de su seno, y lo ha de hacer como Cristo por la vida del mundo. Así es, en cumplimiento de la voluntad ahora manifiesta de Dios, María, Señora de los Dolores, crucificada con Cristo, se halla anegada en la tortura de un formidable alumbramiento espiritual que la constituirá en Madre Universal de los vivientes de la gracia. Pero sigamos paso a paso las alternativas del inmenso drama, afinando lo más posible nuestra capacidad perceptiva para adivinar en densidad del sentido de las palabras y de los signos y despertar los recuerdos proféticos que iluminan el misterio desde el trasfondo prefigurativo del pasado. Vencido por la muerte que invade sus miembros, Cristo reivindica, aún en esa hora final, remotos oráculos que atestiguan su misión de siervo doliente. Es el rezo vivo del Salmo 21. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo soy un gusano, dice el salmista, no un hombre, vergüenza de la gente, desprecio del pueblo. Al verme, se burlan de mí, tuercen los labios, menean la cabeza. Los jefes del pueblo, últimos herederos de los que dieron muerte a los profetas, menean en efecto sus cabezas y, terciando execrablemente en el rezo vivo del Salmo Mesiánico, como en segundo coro, replican al Salvador con los versículos blasfemos: se ha confiado a Dios, pues que Él lo libre, que lo salve, puesto que lo ama. También a María le toca su turno en ese himno a la muerte de Cristo que sigue paso a paso la agonía de la cruz. Tú me sacaste del seno de mi madre y me confiaste a sus pechos, sigue diciendo el salmista. A ti fui entregado cuando salí de sus entrañas. Desde el seno de mi madre, tú eres mi Dios. En una intuición suprema que engloba todos los misterios del pasado, María comprende hasta la evidencia, ahora que la espada de Simeón no puede entrarle más hondo, el sentido del lejano vaticinio del templo, mientras recoge todas sus fuerzas para apurar hasta sus instancias postreras el hágase de Nazaret. Su hijo no le pertenece. Había salido de su seno para pasar a las manos de Dios. Y Dios ha abandonado ahora al hijo de María, que es su propio hijo, a los poderes de las tinieblas, cuya hora coincide misteriosamente con la salvación. El plástico lirismo del Salmo 21 sigue haciéndose historia maldita al ritmo en que lo recitan los labios apenas musitantes del Redentor. Me acorrala un tropel de novillos, me cercan toros de Bazán, abren contra mí sus fauces leones que descuartizan y rugen, me rodea una jauría de perros, una banda de malhechores me acomete, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos, ellos me miran triunfantes, se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Detrás de María, en la retroescena de las prefiguraciones de Israel, surge la figura desgarrada de Rispa. Después de que los gabonitas despeñaron a Armoní y Meribal, hijos de Saúl, Rispa, su madre, extendió un saco sobre el peñasco del monte y permaneció recostada junto a los cadáveres desde el principio de la siega hasta la estación de las lluvias, espantando de día a las aves de rapiña y a los chacales durante la noche. Más desdichada que esta hija de Aiyá, María contempla impotente la jauría de perros humanos que ladran desde todas las laderas del Gólgota en dirección a la cruz, que tiembla poderosamente, golpeada por los recios latidos del corazón de Cristo. Todas las maldiciones del pecado pesan ahora sobre el árbol donde cuelga el fruto bendito de su vientre. María debe consentir en que ese Dios que se anonadó hasta ser hombre en su seno
se anonade todavía más hasta dejar de serlo. Dentro de unos instantes, cuando expire Cristo, María sentirá también su alma muerta dentro de su cuerpo. Pero antes tiene que ocurrir lo que narra el evangelista. Al ver a su madre y cerca de ella al discípulo que amaba, Jesús le dijo: «Mujer, aquí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Aquí tienes a tu madre». Una lectura superficial de la página en la que Juan reproduce las últimas palabras que dirige Jesús a María y al discípulo no reconocería en el gesto del Salvador otra cosa que un recaudo postrero lleno de sensibilidad filial que toma para con su madre terrena. Pero el relato del cuarto evangelio, que ya nadie deja de reconocer como medularmente simbólico y contemplativa, está cargado de una intención claramente eclesiológica. Jesús vuelve aquí a llamar a su madre con el apelativo de mujer, inusual y extraño, más dentro de un contexto psicológico en que la relación madre-hijo inviste un relieve emotivo supremo. ¿Podría negarse el parentesco de esta escena con la de otra página del mismo evangelio donde Juan narra las bodas de Caná, en la que Jesús diera ese nombre sugerente a María? Y es posible no darse cuenta que la hija de Sion, indeciblemente pura, la supremamente preparada para el desposorio divino, la iglesia por entera santa e inmaculada, la esposa sin mancha de arruga, la hermosa mía, la amada mía, la paloma mía de Dios, es ella, María, que ha cubierto plenamente su itinerario de madre a esposa y es, en esta hora, la mujer. Escuchemos a la beata Ana Catalina Emmerich cuando relata en sus visiones el episodio del Monte de los Olivos. Cuando Jesús, después de instituido el Santísimo Sacramento del altar, salió del cenáculo con los 11 apóstoles, su alma estaba turbada y su tristeza se iba aumentando. Condujo a los 11 por un sendero apartado al valle de Josafat. Cuando estuvieron delante de la puerta, yo vi la luna, que aún no estaba del todo llena, levantarse sobre la montaña. El Señor, andando con ellos en el valle, les dijo que volvería a este sitio a juzgar al mundo, que entonces los hombres temblarían y gritarían: «Montes, cúbrannos». Sus discípulos no lo comprendieron y creyeron, lo que les sucedió con frecuencia esta misma noche, que la debilidad y la fatiga lo hacían delirar. Les dijo también: «Esta misma noche ustedes se van a escandalizar a causa de mí, porque dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después que yo resucite, iré antes que ustedes a Galilea». Los apóstoles conservaban aún algo del entusiasmo y del recogimiento que les habían comunicado la Santa Comunión y los discursos solemnes y afectuosos de Jesús. Lo rodeaban, pues, y le expresaban su amor de diversos modos, protestando que jamás lo abandonarían. Pero Jesús continuó hablándoles en el mismo sentido y dijo: «Pedro, aunque todos se escandalicen por tu causa, yo no me escandalizaré jamás». El Señor le predijo que antes que el gallo cantara lo negaría 3 veces, y Pedro insistió de nuevo y le dijo: «Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré». Así hablaron también los demás. Andaban y se paraban alternativamente, y la tristeza de Jesús aumentaba cada vez más. Querían ellos consolarlo de un modo puramente humano, asegurándole que lo que preveía no sucedería. Se cansaron en esta vana tentativa, comenzaron a dudar
y vino sobre ellos la tentación. Atravesaron el torrente Cedrón no por el puente a donde fue conducido preso Jesús más tarde, sino por otro, pues habían dado un rodeo. Getsemaní, a donde se dirigían, está a media legua del cenáculo. Desde el cenáculo hasta la puerta del valle de Josafat hay un cuarto de legua y otro tanto desde allí hasta Getsemaní. Este sitio donde Jesús en los últimos días había pasado algunas noches con sus discípulos se componía de varias casas vacías y abiertas y de un gran huerto rodeado de un seto a donde no había más que plantas de adorno y árboles frutales. Los apóstoles y algunas otras personas tenían una llave de este huerto que era un lugar de recreo y de oración. Había en él chozas de follaje, donde permanecieron 8 días algunos apóstoles, a los cuales se juntaron más tarde otros. El huerto de los olivos estaba separado del de Getsemaní por un camino. Frente al paso lo cercaba solo una tapia baja y era más pequeño que el de Getsemaní. Había en él grutas, terraplenes y muchos olivos, y fácilmente se encontraban sitios a propósito para la oración y la meditación. Jesús fue a orar al más retirado de todos. Eran cerca de las 9 cuando Jesús llegó a Getsemaní con sus discípulos. La tierra estaba todavía oscura, pero la luna esparcía ya su luz en el cielo. Jesús estaba triste y anunciaba la proximidad del peligro. Los discípulos permanecían sobrecogidos y Jesús dijo a 8 de los que lo acompañaban que se quedasen en el huerto de Getsemaní mientras él iba a orar. Llevó consigo a Pedro, Juan y Santiago y entró en el huerto de los olivos. Estaba sumamente triste, pues el tiempo de la prueba se acercaba. Juan le preguntó cómo él, que siempre los había consolado, podía estar tan abatido. Mi alma siente una tristeza de muerte, respondió Jesús. Y veía por todos lados la angustia y la tentación acercarse como nubes cargadas de figuras terribles. Entonces dijo a los 3 apóstoles, quédense aquí, velen y oren conmigo para no caer en la tentación. Jesús bajó un poco a la izquierda y se ocultó bajo un peñasco en una gruta de 6 pies de profundidad, encima de la cual estaban los apóstoles en una especie de hoyo. El terreno iba en declive poco a poco en esta gruta y las plantas asidas al peñasco formaban una especie de cortina a la entrada, de modo que no podía ser visto. Cuando Jesús se separó de los discípulos, vi a su alrededor un círculo de figuras horrendas que lo estrechaban cada vez más. Su tristeza y su angustia se aumentaban. Penetró temblando en la gruta para orar como un hombre que busca abrigo contra la tempestad, pero las visiones amenazadoras lo seguían y cada vez eran más fuertes. Esta estrecha caverna parecía presentar el horrible espectáculo de todos los pecados cometidos desde la caída del primer hombre hasta el fin del mundo y su castigo. A este mismo sitio, al Monte de los Olivos, habían venido Adán y Eva, expulsados del paraíso, sobre una tierra ingrata. En esta misma gruta habían gemido y llorado. Me pareció que Jesús, al entregarse a la divina justicia en satisfacción de nuestros pecados, hacía volver su divinidad al seno de la Trinidad Santísima. Así, concentrado en su pura, amante e inocente humanidad, y armado sólo de su amor inefable, la sacrificaba a las angustias y a los padecimientos. Postrado en tierra, inclinado su rostro y anegado en un mar de tristeza, todos los pecados del mundo se le aparecieron bajo infinitas formas en toda su fealdad interior. Los tomó todos sobre sí y se ofreció en su oración a la justicia de su Padre Celestial para pagar esta terrible deuda. Pero Satanás, que se agitaba en medio de todos estos horrores con una sonrisa infernal, se enfurecía contra Jesús. Y haciendo pasar ante sus ojos pinturas cada vez más horribles, gritaba a la humanidad de Jesús, ¿cómo? ¿Tomarás tú a este también sobre ti? ¿Sufrirás su castigo? ¿Quieres satisfacer por todo esto?
Salió empero del cielo un rayo semejante a una vía luminosa. Era un ejército de ángeles que bajaban hasta Jesús y vi que lo animaban y confortaban. El resto de la gruta estaba lleno de las horrendas visiones de nuestros crímenes. Jesús los tomó todos sobre sí. Pero su corazón, lleno del más perfecto amor de Dios y de los hombres, estaba cruelmente angustiado bajo el peso de tanta abominación. Cuando esa multitud de crímenes pasó sobre su alma como un océano, Satanás le suscitó, como en el desierto, tentaciones innumerables. Se atrevió a presentar contra el Salvador una serie de acusaciones, diciéndole: ¿cómo? ¿Tú quieres tomar todo eso sobre ti? ¿Tú que no eres puro? Y entonces, con una impudicia infernal, le hacía inculpaciones imaginarias. Le atribuía las faltas de sus discípulos, los escándalos que habían dado, la perturbación causada en el mundo renunciando a los usos antiguos. Satanás se hizo el fariseo más hábil y más severo. Le reprendió el haber sido la causa de la degollación de los inocentes, así como de los padecimientos de sus padres en Egipto. El no haber salvado a Juan Bautista de la muerte, el haber desunido familias y protegido hombres infames, el no haber curado a muchos enfermos, el haber causado perjuicio a los habitantes de Gergesa, permitiendo a los poseídos entrar en sus cubas y a los demonios precipitar sus cerdos en el mar. Le reprochó el haber abandonado su familia y dilapidado los bienes de su prójimo. En una palabra, Satanás presentó delante del alma de Jesús, para turbarlo, todo lo que hubiera reprochado en el momento de la muerte a un hombre ordinario que perpetrara todas estas acciones sin un motivo superior. Pues le había sido ocultado que Jesús fuese el Hijo de Dios y lo tentaba como si fuese solo el más justo de los hombres. Nuestro divino Salvador dejó predominar tanto en él su santa humanidad que quiso sufrir las tentaciones que asaltan al hombre justo en la muerte, en mérito de sus buenas obras. Para beber todo el cáliz de agonía, permitió que el espíritu malo tentara su humanidad como podría tentar a un hombre que quisiera atribuir a sus buenas obras un valor propio, además del que pueden tener por los méritos de Jesús. No hubo una de esas acciones que no le sirviera de acusación, y entre otras cosas, lo acusó de haber recibido de Lázaro y de haber malgastado el precio de la propiedad de María Magdalena en Magdalum. Entre los pecados del mundo que pesaban sobre el Salvador, yo vi también los míos, dice la Beata. Y del círculo de tentaciones que lo rodeaban vi salir hacia mí como un río en donde todas mis culpas me fueron presentadas. Mientras tanto tenía los ojos siempre fijos en mi esposo celestial, gemía y oraba con él, y con él me volvía hacia los ángeles consoladores. El Señor se retorcía como un gusano bajo el peso de su dolor y de sus angustias. Mientras Satanás lo abrumaba con tales inculpaciones, apenas podía yo refrenar mi cólera. Pero cuando habló de la venta de la posesión de Magdalena, no pude contenerme y le dije: ¿cómo te atreves a reprochar como un pecado la venta de esa propiedad? Yo misma he visto al Señor emplear esta cantidad que le dio Lázaro en obras de misericordia, en rescatar en Tirsa a 27 pobres presos por deudas. Al principio, Jesús estaba arrodillado y oraba con serenidad, pero después su alma se horrorizó al aspecto de los crímenes innumerables de los hombres y de su ingratitud para con Dios. Sintió un dolor tan vehemente que exclamó diciendo: Padre mío, si es posible, que pase lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Después se recogió y dijo: que se haga tu voluntad. Su voluntad era la de su Padre, pero abandonado por su amor a las debilidades de la humanidad, temblaba al aspecto de la muerte. Yo vi la caverna llena de formas espantosas, sigue diciendo Ana Catalina Egerich. Vi todos los pecados, toda la malicia, todos los vicios,
todos los tormentos, todas las ingratitudes que le oprimían, el espanto de la muerte, el terror que sentía como hombre al aspecto de los padecimientos expiatorios, le asaltaban bajo la figura de espectros horrendos. Sus rodillas vacilaban, juntaba las manos, le inundaba el sudor y se estremecía de horror. Por fin se levantó. Sus rodillas trémulas apenas podían sostenerlo. Tenía la fisonomía descompuesta y estaba desconocido, los labios pálidos y erizados los cabellos. Eran cerca de las 10 cuando se levantó y temblando, cayéndose a cada paso bañado de un sudor frío, fue a donde estaban los tres apóstoles. Subió a la izquierda de la gruta, al sitio donde estos habían dormido, rendidos de fatiga, de tristeza y de inquietud. Jesús vino a ellos como un hombre cercado de angustias a quien el temor obliga a recurrir a sus amigos. Y semejante al buen pastor que, avisado de un peligro próximo, viene a visitar su rebaño amenazado, pues no ignoraba que ellos también estaban en la angustia y en la tentación. Las terribles visiones le asediaban implacables en este corto camino. Hallándolos dormidos, juntó las manos, cayó junto a ellos lleno de tristeza y de inquietud y dijo: Simón, ¿duermes? Se despertaron al punto, se levantaron y les dijo en su abandono: ¿no podían velar una hora conmigo? Cuando lo vieron descompuesto, pálido, temblando, empapado en sudor, cuando oyeron su voz alterada y casi extinguida, no supieron qué pensar. Y si no se les hubiera aparecido rodeado de una luz radiante, lo hubiesen desconocido. Juan le dijo: Maestro, ¿qué tienes? ¿Debo llamar a los otros discípulos? ¿Debemos huir? Jesús respondió: Si viviera, enseñara y curara todavía 33 años más, no bastarían para cumplir lo que tengo que hacer de aquí a mañana. No llames a los otros 8. Los he dejado allí porque no podrían verme en esta miseria sin escandalizarse. Caerían en tentación, olvidarían mucho y dudarían de mí, porque verían al Hijo del Hombre transfigurado y también en su oscuridad y desamparo. Pero velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Sigamos meditando la pasión junto a San Alfonso María de Ligorio. La pasión de Cristo nos obliga a amarle, porque si la sangre de Cristo es fuente de confianza, nos obliga también a consagrar todos los afectos del corazón a nuestro amoroso Redentor. Por ventura ignoráis, dice San Pablo, que ya no sois de vosotros, puesto que fuisteis comprados a gran precio. Oh Jesús mío, sin manifiesta injusticia no puedo disponer de mí y de mis cosas, porque habiéndome comprado con vuestra muerte, he venido a ser propiedad vuestra. Mi cuerpo, mi alma y mi vida ya no son míos, son vuestros con absoluto dominio y señorío. Por tanto, solo en vos espero, oh Salvador mío. Solo a vos quiero amar, oh Dios crucificado y muerto por mí. No tengo que ofreceros más que esta alma rescatada con vuestra sangre, y esto es lo que os ofrezco. Ya que solo vos sois el objeto de todos mis deseos, dadme licencia para amaros, oh Salvador y Dios mío, mi amor y mi todo. Hasta ahora he mostrado mi agradecimiento a los hombres, solo con vos he sido ingrato.
mas al presente os amo, y lo que más me atormenta es haberos disgustado en mi pasada vida. Oh Jesús mío, dadme confianza en vuestra pasión y arrancad de mi corazón todos los afectos que a vos no vayan dirigidos. Solo a vos quiero amar, puesto que merecéis todo mi amor y tanto habéis hecho por cautivarlo. ¿Quién podrá rehusar amaros al considerar que sois el Hijo amadísimo del Eterno Padre y que por vuestro amor habéis querido acabar la vida con muerte tan cruel e ignominiosa? Oh María, Madre del Amor Hermoso, por los méritos de vuestro inflamado corazón, impetradme la gracia de gastar toda mi vida en amar a vuestro Hijo, que siendo por sus cualidades dignos de infinito amor, ha querido conquistar a tanta costa el afecto de un pecador tan miserable como yo. Oh Jesús mío, amor de las almas, os amo, os amo, os amo. Pero os amo demasiado poco. Dadme más encendido amor, dadme más llamas de amor que me obliguen a vivir de continuo inflamado en vuestro amor. Verdad es que yo no merezco tan grande gracia, pero la merecéis vos, bondad infinita. La cruz es la manifestación del amor de Cristo. Según Cicerón, hay dos cosas que dan a conocer al verdadero amante: hacer bien a la persona amada y padecer por ella. Y esto de padecer es la prueba más palmaria del amor. Harto había manifestado Dios al hombre el amor que le tenía otorgándole tantos beneficios, pero no estaba satisfecho el corazón de Dios con solo manifestar al hombre con favores el amor que abrigaba en su pecho. Quiso hallar otro medio de dar a entender hasta dónde llegaba su amor, y por eso quiso vestirse de la naturaleza humana, para padecer y morir por el hombre. Esto es de San Pedro Crisólogo, que dice: pareció a Cristo haber hecho bien poco si no manifestaba su amor padeciendo toda suerte de trabajos. ¿Y qué medio más a propósito podía inventar nuestro Dios para declararnos su amor infinito que hacerse hombre y padecer por nosotros? No había medio mejor que este para darnos pruebas de su amor, escribe a este propósito San Gregorio Nacianceno. Amadísimo Jesús mío, demasiado habéis sufrido para manifestar vuestro amor y cautivar mi afecto con vuestra bondad. Por esto os haría gravísima injusticia si os amase con tibieza o si dividiese mi amor entre vos y las criaturas. La prueba más patente del amor que nos tiene Jesucristo es, según Cornelio Lápide, presentarse a nuestra vida cubierto de llagas, crucificado y muerto por nosotros. Ya antes había dicho San Buenaventura que Jesús en su pasión nos dio a entender su amor incomparable, llevado hasta los últimos límites. Cuando el Redentor quiso morir por nuestra salvación, se puso de manifiesto hasta dónde llegaba el amor que un Dios tenía a sus criaturas. Apareció, dice San Pablo, la benignidad y amor de Dios, nuestro Salvador, para con los hombres. Oh Dios enamorado del hombre, ahora comprendo cómo todas vuestras llagas están pregonando el amor que me tenéis. ¿Quién podrá resistir a tantas pruebas de vuestro amor y negaros el suyo? Razón tenía Santa Teresa para exclamar: oh Señor y verdadero Dios mío, quien no os conoce, no os ama. ¡Qué gran verdad es esta! La mayor prueba de amor es dar la vida por el amado. Es cierto que Jesucristo podía salvarnos sin padecer y llevando en la tierra vida cómoda y regalada, pero no lo quiso, pues como dice San Pablo, propuéstole gozo, se abrazó con la cruz. Renunció las riquezas, los placeres y las honras mundanas y se escogió vida pobre, que acabó con muerte cargada de afrentas y de dolores. ¿Por qué hacer tan extraña elección? No hubiera sido suficiente para salvar al mundo y a infinitos mundos una breve oración dirigida a su Padre Eterno en favor del hombre, puesto que siendo de valor infinito podría luego alcanzarle el perdón.
¿Por qué padecer tantos trabajos y muerte tan cruel que, como dice un autor, la violencia del dolor le arrancó el alma del cuerpo? ¿Por qué entregarse a tantos extremos de dolor cuando solo se trataba de redimir al hombre? Responde San Juan Crisóstomo y dice: lo que bastaba para la redención no bastaba para manifestarnos su amor. Una simple plegaria de Cristo era harto suficiente para redimirnos, pero no lo era para declararnos el amor que nos tenía. De este parecer es también Santo Tomás quien dice: sufriendo Cristo por amor, satisfizo la divina justicia más de lo que reclamaba la ofensa hecha por el género humano. Amándonos el Redentor con amor entrañable, quería que le correspondiésemos con el nuestro, y para lograr su intento no perdonó fatigas y trabajos hasta darnos a entender que apenas podía hacer más para conseguirlo. Quiso padecer mucho, dice San Bernardo, a fin de recabar del hombre que le amase con todo su corazón. ¿Qué mayor prueba de cariño puede darse a un amigo que dar la vida por su amor? Nadie tiene amor más grande, dice Jesucristo, que el que da la vida por sus amigos. Pero vos, amantísimo Salvador mío, exclama San Bernardo, habéis hecho más. Vuestra caridad os llevó a dar la vida no por vuestros amigos, sino por vuestros más rebeldes enemigos. Esto nos recuerda también San Pablo cuando escribe: lo que hace brillar más la caridad de Dios hacia nosotros es que aun cuando éramos enemigos suyos, fue cuando al tiempo señalado murió Cristo por nosotros. Vos, Jesús mío, habéis querido morir por mí, siendo yo vuestro enemigo. ¿Podré resistir todavía tanto amor? Ya que suspiráis porque os ame, os amo sobre todas las cosas. Solo a vos quiero amar, sin consentir que mi corazón se apegue al amor de las criaturas. El fin principal que se propuso Jesucristo en su pasión fue el manifestarnos su amor y conquistarse el nuestro con la memoria de los trabajos que había padecido por nosotros. Esta fue, dice San Juan Crisóstomo, la primera causa de la pasión del Señor: dar a entender cuánto amaba Dios al hombre, pues quería ser más bien amado que temido. Por medio de la pasión, añade Santo Tomás, hemos llegado a rastrear la grandeza del amor que Dios tiene al hombre, que es lo que había dicho San Juan por estas palabras: en esto hemos conocido la caridad de Dios, en que el Señor dio su vida por nosotros. Jesús mío, Cordero sin mancha sacrificado por mí en el ara de la cruz, haced que no pierda el fruto de tantos trabajos vuestros. Obrad de suerte que alcance por el fin por el cual tanto habéis padecido. Estrechadme con las dulces cadenas de vuestro amor al fin de que jamás me aparte de vos. Dulcísimo Jesús mío, no permitáis que me separe de vos. No permitáis que me aparte de vos. Dice San Lucas que hablando Moisés y Elías en el monte Tabor de la pasión de Cristo, la llamaron exceso. Exceso de dolor y exceso de amor, añade San Buenaventura. Con razón, pues, fue llamada exceso la pasión de Jesucristo, porque fue exceso de dolor y de amor. ¿Qué más pudo padecer?, añade un piadoso escritor, de lo que padeció. Llevó su amor hasta los últimos límites. La ley de Dios nos manda a amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero Jesucristo, dice San Cirilo, amó a los hombres más que a sí mismo. Amado Redentor mío, vuestro amor llegó al extremo de amarme más que a vos mismo, puesto que para salvarme habéis querido perder vuestra vida divina, de valor infinitamente mayor que la vida de todos los hombres y ángeles juntos. Me amasteis más que a vos mismo, diré con San Agustín, ya que habéis querido morir por mí. Oh Dios de infinito amor, exclama el abad Guerrico, por el amor del hombre os habéis prodigado a vos mismo, si es lícito hablar así. Pues qué, ¿no es admirable prodigalidad darnos solo vuestros bienes, sino entregaros a vos mismo para rescatar al hombre? Oh prodigio, oh exceso de amor, digno tan solo de una bondad infinita.
¿Y quién hubiera jamás podido sondear la inmensidad de vuestro amor, añade Santo Tomás de Villanueva, y acertar a comprender que amabais tanto a miserables gusanillos que por ellos os ofrecierais a padecer muerte de cruz? Tan grande amor, añade el mismo santo, excede a toda medida, no cabe en humana inteligencia. Si tanto nos agrada vernos amados de un gran personaje, mayormente si puede levantarnos la gran fortuna, ¿cuánto más grato y dulce no ha de ser vernos amados de todo un Dios que puede proporcionarnos una vida eterna? En la antigua ley podía el hombre dudar de que Dios le amase con ternura, mas después de haberle visto suspendido de un patíbulo, derramando toda su sangre y muriendo por nosotros, ¿cómo podemos dudar de que nos ame con toda la ternura de su corazón? Mira, alma mía, mira a Jesús pendiente de la cruz, cubierto de heridas. Por las abiertas llagas se descubre el incendio de amor que arde en su enamorado pecho. Por las llagas del cuerpo, dice San Buenaventura, se descubren los secretos del corazón. Amantísimo Jesús mío, muévese a compasión mi alma al veros morir en este infame madero saturado de oprobios, pero me siento a la vez consolado y abrazado en vuestro amor al contemplar a través de vuestras llagas el cariño que me profesáis. Serafines de la gloria, ¿qué pensáis del amor de nuestro Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí?